ver, Toño Rodríguez me parece que va a ser titular indiscutible o por lo menos durante un buen rato con Víctor Manuel Vucetich. ¿Qué quiere decir? Que difícilmente vamos a volver a ver jugar a Gudiño. Aquella idea de irlos alternando, yo creo que ya se acabó. De los chavos que hoy, digamos que hicieron su presentación, refiriéndome a esta línea de cinco en el fondo, ¿Y Aguayo me les parece. gusta esa decisión de portero? ¿Sí ven a Toño un poquito más adelante que Gudiño? ¿O no? Yo los veo parejos. Pregunta, pregunta, eso sí, o sea, pregunta, pregunta. No, yo los veo parejos, o sea, Ok. parejos a para mal, no para Es muy bueno lo que dice, es muy, a ver, es muy bueno lo que dice, acá, es muy bueno lo que dice Turru, lo que dice Turru es muy bueno, exactamente, Héctor, lo que dice el profe Turru es muy bueno. ¿A quién pondrías? Así, rápido, de bote pronto, Turru, ¿a quién pondrías de los Yo me dos? quedo con Toño. ¿A quién pondrías, Susi? ¡Al guacho! Es la Contreras, Susi Oye, Contreras, se ¿es una ocurrencia o apellida. es neta? Mira, Paco, creo ¿O es una incógnita que te quieres jugar? O sea, ¿prefieres que. Es que si arriesgarte me con das a ese? elegir entre Toño y Gudiño, Pues yo es que son los prefiero a dos que tienes. Gudiño. Ok. Disculpa, o sea. No, está bien, está bien, está perfecto. Es Porque que están muy parejos. yo creo que son dos porteros que así como te pueden dar un También. partido de 8, 9 puntos, de repente te dan uno de 5, 6. O sea, a mí me parece que no son constantes. Tienen muchos altibajos, más allá de que los dos tienen buenas condiciones, han hecho buenos partidos, han mostrado buenos reflejos bajo los tres palos. Yo creo que sí, el gran pecado tanto de Rodríguez como de Gudiño es que no son constantes. Ok, Sí, de está bien, acuerdo. sí, A perfecto, sí. mí me parece que Toño de los dos es no es que sea el mejor, es el menos malo. Pero Bueno. igual tiras una, igual tiraría yo una moneda. El problema es que si tiro la moneda, capaz que cae parada. Claro. Y gira. Puede ser, puede ser.